Buenas tardes, señores, amigos, cibernatas de este programa Realidades. Muy agradecidos por tenernos en nuestra sintonía. Y gracias a Belén Digital, el canal de nuestro cantón, y gracias a su propietario y director, Fernando Vargas. Muy agradecidos con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, un belemita de mucha tradición, una familia de mucha tradición, con mucha historia en nuestro cantón, y queremos pues conversar con ellos para hablar y para que muchos de ustedes que están jóvenes se enteren de la trascendencia de las familias belemitas. Y hoy tenemos al profesor Óscar Arrieta Villalobos. Don Óscar ha sido profesor de biología y química por muchos años en el Colegio Jesús Ocaña de Alajuela. Ahí pues muchos jóvenes te conocen, Óscar, como profesor, pero hoy vamos a hablar más de tu familia y del Belén de esos tiempos, que es lo que queremos rescatar. Óscar, qué bueno tenerte aquí, muchas gracias por venir. Es un honor para nosotros tenerte esta tarde, y esperamos que nos dé tiempo para hablar, porque usted, Óscar, es una biblia abierta de cosas que nos interesa muchísimo rescatarlas. Vamos a empezar, profesor, por comentar primero sobre tu vida, Óscar, como profesor. ¿Cuántos años estuviste en el colegio? Porque yo recuerdo muchos años en el colegio. Un poquito la experiencia sobre esa, porque muchos belemitas fueron a la Alajuela a educarse en el Jesús Ocaña, ¿verdad? Claro. ¿Cómo nos contás esa anécdota tuya como profesor en el Jesús Ocaña? Bueno, primero, Manuel, muy agradecido por tu atenta invitación, lo mismo que a don Fernando, y un saludo a todos los hermanos aquí de belemitas del cantón, como vos decís muy bien, en el canal de nuestro pueblo Belén. Y bienvenido, don Óscar, un placer tenerlo por aquí, compartiendo con uno de los belemitas de una de las familias más tradicionales del cantón. Muchísimas gracias. Bueno, así muy brevemente, siempre me gustó la enseñanza, y cuando ya había que buscar el pan nuestro de cada día, solicité pues varios colegios, y pues me correspondió que me nombraran en el Jesús Ocaña de Alajuela. Por cierto, ahí en ese tiempo fui compañero de tu tía Ligia. Bueno, que es profesora de biología, sí, también. Muy querida por mí, por todo el mundo. Y entonces estuve ahí nada menos que 32 años consecutivos, sí, impartiendo, desde luego, más que todo muchachos en ese tiempo de las áreas aledañas a Alajuela. Posteriormente sí, fueron ingresando más jóvenes de aquí, de nuestro cantón, pero en ese tiempo más iban al vocacional de Heredia, pero sí, muchos también fueron mis alumnos. Y una pregunta, Óscar, ¿a vos te tocó Jesús Ocaña frente al parque? Desde luego. ¿Y te tocó inaugurar el Jesús Ocaña que están por el estadio? Por el estadio, en efecto, sí. Pues, estuve ahí como unos, tal vez, 4 años, lo que es el edificio que albergó el aspecto policial, y después el Museo Juan Santa María. Ahí estuvo Jesús Ocaña, ciertamente que sí. También estuvo el CIPET, institución educativa, cuando existía. Y después nos pasamos ya con todo a Canoas, como llamamos popularmente, en Barrio Guadalupe, en Alajuela. Ajá. Y ahí estuve pues todo ese tiempo, me fui acostumbrando allá, y creo que fue en cierto modo un récord haber estado los 32 años de mi trabajo en un solo colegio. ¿En un solo colegio? Sí. Bueno, bendita sea, porque eso te hace una capacidad muy impresionante como profesor. De estar, porque muchas veces cuando vos conoces muchas comunidades, pues sí, es más. Pues en algún aspecto tal vez enriquece al estar compartiendo con jóvenes de diferentes comunidades.
Lo que pasó es que, pues, en ese entonces Belén no tenía todavía colegio. Y ya cuando se fundó aquí en nuestro Liceo de Belén, pues ya yo tenía bastantes años de estar allá, y aquí ya se había nombrado un personal ya que empezó, y seguí entonces en el... Tía Ligia, que fue profesora de biología, se pasó al Liceo de Belén. Sí, ella claro. Terminó, se pensionó estando profesora en el liceo. Exacto, mismo mi prima Yadira, profesora francés, también se pasó al liceo y terminó pensionándose en el liceo. Y Alfonsina, también Alfonsina, mi prima. Alfonsina, sí. Es decir, bueno, es que, hay que rescatar que Belén también fue una cuna de profesores. Exactamente. De la educación, por me parece que tenía que mucha influencia la escuela normal, me parece a mí. Sí, que era, bueno, para los cibernautas que queremos ilustrarlos con esto, la escuela normal fue la escuela antigua a la Universidad Nacional. Después, de ahí nace la Universidad Nacional. Y se dedicaba a una escuela exclusivamente para educar profesores. Sí, que se llamó la Escuela Normal Superior, ¿verdad? Y después ya la universidad. De manera que aquí pues siempre ha habido una vocación hacia la educación y hacia muchos otros campos, pero no podemos negar que la educación es un pilar fundamental de nuestra democracia. Claro. Desde tiempos muy lejanos. Y algo que tocabas vos ahora, Oscar, es que aquí antes no había colegio, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó que ir a estudiar a Heredia y a San José. Sí, casi siempre, íbamos al colegio de la provincia a la que uno pertenecía, en el caso de nosotros a Heredia. Lo más divertido era que yo quise ir a La Juela, pero por una razón un poco todavía infantil de un adolescente, era por usar la guerrera. Nosotros nos notábamos como muy elegantes en el Instituto de la Juela. Bueno, pero no me admitieron. ¿No te admitieron? Sí. Entonces, ¿qué te hizo Heredia? Entonces fui al Liceo Heredia, que para mí desde luego es muy querido. Pero antes estuve 2 años en el seminario de Nuestra Señora de los Ángeles, allá en Dulce Nombre de Tres Ríos. Estuve 2 años y, bueno, no era mi intención propiamente seguir el sacerdocio. Ni tampoco fue que me forzaron, sino que simplemente me dijeron, usted va a ir a ese colegio, y se acabó. Pero ya en el tercer año decidí que mejor salía y entré al liceo. Bueno, porque tus hermanos estuvieron en Alajuela, bueno, porque en ese tiempo yo entiendo que Alajuela era como mucho más fácil. Sí, en ese tiempo. Lo que pasó fue que después ya empezaron a restringir un poco, seguro podría ser por aumento de matrícula, el ingreso a los heredianos para variar, eso te tocó a vos. Y entonces no costaba mucho, solo como decimos, con palancas ahí para que lo admitieran a uno en el instituto. Pero la razón básica era más que todo la bendita guerrera, que sí. Yo encontraba que era muy elegante. Era muy, sí, incluso eran botones dorados. Sí, era una cosa como casi militar, parecía, exacto, ¿verdad? Y por cierto, muy calurosa para Heredia. Es muy pesada, pesadísima, porque yo recuerdo ver los estudiantes, como mi papá toda una vida tuvo la empresa en Alajuela, sí, ¿verdad? Correcto, sí. Durante muchos años en Alajuela. Los estudiantes algunas veces viajaban con mi papá. Mi papá era como el taxi pirata de los estudiantes, sí, sí. Porque los dejaba el bus y la parada estaba ahí cerca. Ahí tu papá les daba un aventón. Y mi papá les daba en su famoso Jeep Land Rover, ¿verdad? Sí, yo recuerdo. Eso lo hacía. Y la guerrera esa se la quitaban. Se porque la quitaban. Era muy pesada y muy caliente. Y muy caliente. Y a la abuela era muy caliente. Claro, pero... Pero además, qué bonito, Oscar, porque el Jesús Ocaña es un colegio común y corriente. Es un colegio vocacional, sí. De artes y oficios. En efecto, uno de los problemas que tenían los vocacionales en ese entonces, ya ese concepto se ha ido modificando afortunadamente, era que si un muchacho fracasaba en los colegios académicos, lo castigaba. Entonces mandarlo a un vocacional, como si fuera un tontico, y nada que ver, el colegio vocacional tiene unos retos tremendos, además de todas las asignaturas propias de académicas, por eso pueden dar bachillerato, tienen la carga también de toda la parte de la especialidad que escogen. Claro, es durísimo. De manera que no era jugar. A mí me consta porque yo estuve en el Colegio Vocacional Don Bosco, entonces sí, claro. Yo sé lo que es eso sí. No es tan fácil. Y es un colegio, la enseñanza vocacional es muy valiosa y yo me he encontrado alumnos en
en toda la geografía del país. Y que han seguido después caminos muy curiosos, sacerdotes. Y que ya son todos hombres ahora. Curiosamente hay muchos exitosos. Hay muchos exitosos. Porque y te hago un paréntesis ahí, Oscar, porque yo tuve la oportunidad de ser durante casi 10 años director del INAH, en representación del sector empresarial. Y es la misma situación se daba. En el INAH el cuento era, los papás, si usted se queda o fracasa en la educación, de castigo va a ir al INAH. ¿Verdad? Pero resulta que si hacíamos un estudio, era lo que pasaba, que esos muchachos que los castigaban yendo al INAH eran muy exitosos ya en la práctica. ¿Verdad? Y yo siento que los colegios vocacionales, conozco a muchos, que hoy en día son empresarios exitosos, ¿verdad? Por los vocacionales, porque aprendieron un oficio, aunque no se dediquen al oficio, son exitosos, ¿verdad? Y las capacidades de cada persona son diferentes, todos encontrar en qué campo funciona uno mejor y que le agrade y que también gane uno lo suficiente. Pero es una buena opción hoy en día porque los jóvenes muy tempranamente quieren ganar dinero. Sí. Y sacar el bachillerato no les da la oportunidad de incorporarse al mundo del trabajo. Sí. En un vocacional tienen esa gran facilidad. La mayor parte de ellos salen ya con su trabajito por la práctica empresarial que tienen que realizar a nivel de 12º año. Muchos ya quedan incorporados en una empresa y como les decía, hay muchachos súper exitosos y que se han dedicado también a otras carreras y estuvieron ahí en el Boca, como le decía. Bueno, pero qué bonito. Esa la sería largo para hablar del vocacional. Esa es la satisfacción de un educador cuando ve a sus exalumnos siendo exitosos, el éxito a veces no se puede medir, pero estando, digamos, en una condición cómoda de vida, ¿verdad? Que es importante ya en eso. Bueno, Oscar, pero pasemos la hoja del cuaderno de vida. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con vos hablando de otro tema importante que es un poco sobre tu mamá. Perfecto. Que es algo que a mí me llena montones porque tuve la oportunidad de conocerla. Muchísimas gracias, Don. Y vamos a regresar en un momento y vamos a unos comerciales. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951.
Servicio de Limpieza de Tanques Sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Gracias a nuestros cibernautas por estar con nosotros. Hoy es un día especial, tenemos un invitado especial. El profesor Óscar Arrieta Villalobos, ese es nuestro invitado especial. Y de una familia tradicionalmente belemita, con un historial muy bonito, que ha aportado, una familia que ha aportado muchísimo a este cantón. Y hemos querido que ustedes, jóvenes cibernautas, conozcan de estas historias de las propias personas, de los propios actores, que no sea un cuento de otros, sino que de ustedes mismos. Y le pedí a don Óscar que habláramos un poquito sobre alguien que fue una persona especial para ellos, pero también especial para este cantón, porque fue una persona muy visionaria, una persona muy metida, digamos, en la realidad del cantón. Recuerdo mucho que ella y mi tía María González eran muy amigas, y ahora vamos a hablar un poquito sobre este tema también. Pero estamos hablando precisamente de doña Francisca Villalobos, que es la mamá del profesor Óscar Arrieta, quien hoy está con nosotros. Óscar, doña Chica o doña Francisca, chica, pero cariñosamente le decían doña Chica. Recuerdo, muchos recuerdos de ellas tengo, muchos recuerdos, porque yo siendo muy pequeño, doña Chica fue una persona en esa época muy influyente en este cantón. Era una persona con un temperamento casi que para adelante siempre, nunca retrocedía. Bueno, y hablemos un poquito de doña Francisca, porque doña Francisca tuvimos la oportunidad de tenerla muchos años con nosotros, 101 años, si no mal recuerdo. Nos acompañó hasta el 19 de septiembre del 2006 y nació el 24 de septiembre, casi que muere el día que nace. Sí, 5 días antes. Que falleció, de celebrar los 101 años. Y aquí tenemos una de sus estampas y una fotografía muy bonita que la familia reprodujo para tener un recuerdo siempre de ella. El recordatorio de su novenario. El recordatorio de su novenario. Sí. Cuéntenos, don Óscar, yo tengo muchas cosas conocidas de su familia, pero hay otras que no conozco. Entonces yo quisiera como que empatáramos eso un poco. Yo sí he oído que doña Francisca en sus primeros años de matrimonio vivió por el bañero Jodiagua. En efecto. Contanos un poco sobre ese tema. Bueno, sobre todo como nos escuchan jóvenes, pues yo veo en mi mamá una mujer representante, entre muchas otras mujeres belemitas, que son las abuelitas o bisabuelas o tatarabuelas de muchos de ustedes jóvenes que nos escuchan. Ella fue una mujer de lucha, una mujer que realmente en una sociedad demasiado machista como le correspondió a ella vivir, pues con el coraje propio como de una leona, podríamos así decirlo, supo enfrentar situaciones difíciles en su vida, como fue crear 13 hijos, casi prácticamente sola, después de que mi papá, Carlos Arrieta, murió más bien relativamente joven. Ella le correspondió hacer esa lucha permanente. Se casó muy jovencita, de prácticamente 17 años, y después, como era en esa época, chiquito tras chiquito, ¿verdad? De manera que ella, al morir mi papá, nosotros vivíamos en una casa que estamos muy, muy próximos, una casita sumamente humilde, con mucho honor digo que somos de raigambre
puramente campesina, campesinos de cepa, campesinos de pie descalzo, ¿verdad? De pie en el suelo. Y aquí en una casita donde está, bueno, no sé si funciona como casa del administrador, ahí estaba una casita humilde y sencilla donde todos nos... En la entrada del balneario Juyagua. En la entrada cerca. Aquí de esta parte. Es más, la al puro frente. De Belén Digital, sí. Exactamente, un poquito creo que. Sí, en la esquina, exacto, donde está la casa, exactamente sí, la administración. Ahí era donde estaba la casita nuestra. Posteriormente, a que mi mamá quedó viuda, el padre Chanito, de grata memoria para nosotros, nos prestó la casa, que es ahora la casa de pastoral, Monseñor Monestel, y ahí vivimos un tiempito. Después ya ella siguió la lucha para que sobre todo mis hermanos pudieran estudiar. Desde luego entre ellos, pues tengo que destacar a Monseñor, que siempre se distinguió en la escuela como un excelente alumno y ella no quería que tuviera un destino, no porque no fuese campesino, porque es de mucho honor, sino para que tuviera un mañana mejor él y nuestra familia, y lo mismo los que después de él podíamos seguir el camino del estudio, de la superación, que es válido para todas las personas. Ahí fue donde estuvo ella en una lucha completa, porque no teníamos una casa propia. Entonces el mayor sufrimiento era que le dijeran: doña chica, ya no le podemos alquilar más la casa. ¿Qué hacía ella con 13 jovencillos? A ver para dónde tomaba. Así es que fue una mujer de mucha lucha, pero eso la acompañó. Ella sembró cebolla aquí en terrenos de nuestros abuelos, que están aquí también a nuestras espaldas, donde ajá, estamos ahora. Tomate fue una de las primeras que se dedicó a, ya cuando vivíamos en San Antonio, a las granjas avícolas. Fue avicultoras. Sí, sí. Sí, sí, claro. Crear sí. Chanchitos, como decíamos, también. Bueno, todas las actividades de trabajo honrado que ella nos enseñó. Y ve qué interesante, fue creciendo con el cantón también. En efecto, sí, porque... Porque ella fue época, de los fundadores. Sí, en esa época el Belén era un Belén de calles ensacatadas, muchas de ellas. Pocas calles. Muy pocas calles, sí. Y muy pocos cuadrantes. Apacibles en todo. Y casi no había carros. Exacto, de una tranquilidad ahí como pastoril, casi bucólica. Bucólica, exacto. Una pregunta, profesor Oscar. Vos sos de los menores, casi. Yo soy el menor. De toda la camada. De vos toda sos el 13. Camada, yo soy el número 13. Soy el diablo. Vos sos el 13. Bueno, porque hay que recordar, digamos, que Monseñor Román Arrieta era el hermano mayor de Oscar, era, ¿verdad? Y se hizo, y ahí hizo, porque cuando hablas de Monseñor, sí, no hablas de Monestel ni del padre Chanito, sino sí, que hablas de Monseñor Román Arrieta, sí, que fue el que se educó como sacerdote. Pero ese tema no lo vamos a hoy a tocar porque vendrá más adelante. Tema, claro. Programas de ese tipo que queremos resaltarlo también, pero aquí lo importante, y eso siempre me ha llamado la atención, y que los jóvenes de hoy en día no quiero que conozcan, es cómo antes una familia tenía 13 hijos, ¿verdad? Eso casi que la mente de los jóvenes de hoy no cabe, es decir, 13 hijos y tu mamá viuda. Mamá viuda, desde luego tuvimos la bendición de que familias aquí en nuestro cantón nos tendieron la mano. Realmente no me atrevo a nombrarlas porque son muchas y sería pecar una omisión, no me lo perdonaría yo mismo. Pero don Oscar, pero también es una gran bendición una familia así de grande. Sí, desde luego. Yo me imagino esos desayunos que Dios proveyó para esa familia, fue una hermosura. Yo diría una que Navidad, fue, o sea, una cosa linda. Don Fernando, sí. La época tal vez más hermosa de mi vida, porque estábamos todos llenos de ilusiones, todos muy jóvenes, un señor que era el mayor, pues como éramos tan seguidos,
Él me llevaba a mí unos 20 años. ¿De diferencia? De diferencia de edad. Sí, que el monseñor podía ser tu papá. Sí, desde luego, desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista biológico podría ser. Sí, tenía ya unos 20 años y después ahí, pues lógicamente todos entre jovencitos y niños. Y ella siempre mantuvo como un norte de su vida el trabajo honrado y la fe. Y también tuvo oportunidades ya más adelante para trabajar comunalmente en Cáritas, estuvo trabajando mucho con las señoras del Centro de Nutrición, en unas grupo que eso era más lejano, en tiempos del Padre Chanito, con las vicentinas para ayudar a las personas más pobres del pueblo. Y pues fue considerado su trabajo que en un año que hubo especial de celebración del Año Internacional de la Mujer, ella fue galardonada como una de 100 mujeres, y el galardón se lo dieron en el Teatro Nacional. General, que fue un gran honor. Sí, fue un gran honor. Ahí tenemos todavía la plaquita que sí, se le entregó en esa ocasión. Pero yo lo que quiero más que todo destacar no es solamente el papel de mi mamá, sino que ese es el papel de muchas, muchas mujeres del pasado y también de muchas mujeres del presente que luchan por sus hijos. Yo como educador puedo decir que, y en eso nosotros los varones a veces fallamos un poco, pero quienes van a las escuelas y a los colegios a retirar las notas, en el tiempo en que yo estaba en vocacional, el papá a veces llegaba el día de la graduación. Sí, y además eran las señoras que iban. Si le daban permiso en el trabajo. ¿Cómo? Sí, y a veces hay situaciones que sí, pero muchas veces es que la mamá es un baluarte. Y por eso yo digo que en mi mamá veo reflejadas aquí muchas viejitas del pasado y muchas madres jóvenes del presente que batallan para que sus hijos tengan un mejor mañana. Sin duda. Educándose y cumpliendo, como ahora vemos aquí en nuestro cantón, tantos profesionales destacados y tantos jóvenes que están preparándose, de manera que no defrauden a su mamacita, que después de Dios, no creo que alguien, un ser en este mundo lo quiera uno tanto como la mamá. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a regresar con don Oscar. Yo estoy muy emocionado con esta conversación, la verdad es que hablar de doña Chica, hablar de la familia Arrieta Villalobos es para cualquier un honor. Es un tema de mucho respeto, mucho admiración, así es que volvemos después de los comerciales. Empezamos, gracias a todos los cibernautas por estar acompañándonos en el programa Realidades. Los invitamos a acompañarnos a Partotel Oro de una noche en adelante. Ustedes se pueden hospedar en nuestro Partotel. Estamos a las órdenes las 24 horas del día. Así es que si tienen visitas, si tienen gente que los acompaña, amigos que quieren venir al país, o técnicos de sus empresas que necesitan hospedar, estamos para servirle. Regresamos con el profesor Oscar Arrieta Villalobos, hablando muchísimo sobre la familia Arrieta Villalobos.
Y hablábamos precisamente de su mamá, doña Francisca, chica, como muchas veces oí hablar. Y es que quiero rescatar un par de cosas, Oscar, que dijiste. Me parece importante que, ¿cómo hizo doña Francisca para sobreponerse ante un mundo tan machista en esa época, ¿verdad? Y es que para todos los jóvenes, doña Francisca tuvo una familia de 13 hijos, la mayor parte de los hijos profesionales, bastantes profesionales en tu familia, y empresaria agrícola, sí, claro. Empresaria avícola. Entonces, aquí es donde yo a veces me pregunto, ¿cómo una mujer no necesita a veces muchas regulaciones para sobresalir? Porque doña Chica también fue muy influyente en la parte política de este cantón. Yo recuerdo que doña Francisca era muy amiga de mi tía abuela, María González, quien fue también una y muy influyente política de la Revolución del 48, ¿verdad? Que me imagino que doña Chica tenía algo que ver con el tema del 48, porque lo vivió plenamente, sí, con toda la familia. Yo sobre todo la parte difícil de lo que fue, lo que significó esa guerra para la sociedad costarricense. Pues, en ese entonces pues tenía esa catizumba, como decimos popularmente, de niños. Pero bueno, en respecto de eso, mi mamá lo que nos enseñó fue: todos los hijos deben colaborar con el hogar para ir sacando adelante a los otros. De manera que nosotros cogimos café en montones de sitios aquí donde está ahora Senada. Más de una vez fuimos ahí a coger café, todos entre jovencillos y chiquillos. Mi hermano Jorge y mi hermana Aide trabajaron en el balneario de Jodiagua. Mi hermana Berta, que Dios le dio la bendición de saber cocinar una cuchara milagrosa. Sí, desde muy jovencita luchó también por todos nosotros, los hermanos mayores. En su momento, pues dieron alma, vida y corazón para sacar adelante la familia. De manera que ella sabía que lo que ganaba cada uno no era para, como decimos, embuchacárselo, sino que era para colaborar familia, en efecto, porque si no, no habría podido mantener ella solita esa cantidad de hijos. De manera que, además, ella pues tenía mucho liderazgo, mucho coraje. Con ella no había cuestión de decir ahora, tal vez después, no, usted hace esto y lo hace. Los padres tenían, o ella era de una gran autoridad, y también pues nosotros sabíamos que no se le podía decir un no. Vaya usted a dejar el almuerzo a Jorge o a Aide o al que fuera al balneario de Jodiagua, y si uno decía que no, olvídese. Que a mí a veces me da miedo ir chiquillo, porque por allá por los higuerones decían que asustaban. Entonces yo daba un recoveco, como decimos también, y pasaba por donde un señor que yo conocía, que se llamaba don Chayo Villalobos, que trabajaba en una cantera que había por ahí. Entonces, como yo conocía al viejito, me metía por ahí, lo saludaba y ya me pasaba la tensión de pasar por ahí. Y así fue, pues, sobre todo luchando para que Monseñor no abandonara sus estudios, y los que podían ir avanzando también lo hicieran. Hasta que, bueno, el Señor también lo aprobó con el sufrimiento, no solamente por los aspectos económicos, sino cuando mi hermano Víctor Manuel, muy joven, de 25 años, tuvo un accidente fatal que le costó la vida. De bicicleta, recuerdo. Una bicicleta, por lo menos oí. Sí, en efecto. Sí, una bicicleta. ¿Y en Asunción? En San Isidro. Ah, San Isidro. Sí, en San Isidro. Pegó ahí contra una piedra y como consecuencia pasó por encima de la bicicleta y se golpeó su cabeza y le vino una hemorragia cerebral. Eso la marcó tremendamente, pero ella se sobrepuso
y siguió adelante. Y ya en su ancianidad, hasta se había comprado una finquita en San Carlos. Ella a veces se iba solita a entenderse ahí con peones en Venecia, en San Carlos. Que es, ahí son personas que también fueron maravillosas con ella, con monseñor también, porque él cuando ese monseñor era joven sacerdote, atendía esas comunidades de Venecia, Pital y otras comunidades de San Carlos. Y así fue pasando la vida, y pues yo creo que el Señor le recompensó en la manera como solo él sabe hacerlo, pues con muchas satisfacciones, y murió con una paz indecible tras una larga existencia. Eso lo que nos puede hacer ver es que la persona que lucha por un ideal, que se esfuerza, lo logra. Costa Rica da oportunidad para eso. Lo que pasa a veces es que no las sabemos aprovechar en su debido momento, o nos dedicamos a cosas que tal vez no son las mejores para nuestra superación. Oscar, vea qué interesante, porque aquí hay un tema empresarial muy, muy fuerte, pero vos tocaste un tema ahora que me parece que hay que recalcar. Liderazgo. Sí. Liderazgo. Bien común. Es decir, tu mamá logró, porque con lo que nos has contado, ¿verdad? Que ustedes tuvieron que vivir en una casa prestada. Muchas. Pero yo tengo entendido que tu mamá tenía varias propiedades. Llegó a tener muchas propiedades aquí en San Antonio de León, y buenas. Porque ustedes se fueron luego a vivir a la Ribera, pero sí. Vivieron siempre en el centro de San Antonio. Recuerdo una casa tipo gregoriano, de madera, diagonal, sí, al Palí. Donde está ahora la esquina del Divino Niño. Exacto, hay una escuela ahí. En esa esquina, era una esquina muy linda, con una casa que esa propiedad era de Enrique Zumbao. Y tu mamá se la compró Enrique Zumbao. En efecto, ¿verdad? Sí. Y después al frente creo que ustedes también tenían otra propiedad. La propiedad que tenemos actualmente, eso claro, fue más adelante, se la compramos a Goyito Campos, a Goyito, el papá de Lalo, de ¿cómo se llama esto? El hermano, sí. Sí, los hermanos, los Omar, Campos, que llamó Omar Campos, etcétera. Sí. Y nos las dio, teníamos que pagarle de vez en cuando 1,000 colones en ese tiempo, pero tener 1,000 colones era en plata. Ese tiempo costaba mucho, no se le podía pagar cada mes, sino él nos las dio a comprarlo así, a pagárselo a plazo, me refiero. No, realmente esas son las dos propiedades que tenemos en claro, pero buenas que propiedades. Esa la después vendimos, la donde está la escuela. Sí, donde está la escuela, esa propiedad, yo recuerdo esa casa, una casa muy bonita. Me imagino que esa casa la construyó tu mamá. Ya cuando eso, monseñor había regresado, y como él atendía mucho San Carlos, ahí conseguimos maderas muy buenas. Lástima, tenía excelentes maderas San Carlos. Bueno, esa casa, si estuviera ahorita, la hubieran declarado ya Patrimonio Nacional. Sí, Gabriel. Porque era una casa muy. Pues sí, muy. Con muchos cuartos. Simpático, porque tenía muchos cuartos. Sí, como éramos tantos. ¿Verdad? Era muy emblemática de aquí. Pero entonces, veamos la situación. Una mujer con 13 hijos, enviudó muy joven, crió a sus hijos en el principio con una casa prestada, sin embargo, se volvió empresaria agrícola, se volvió empresaria avícola, después adquirió bienes con un gran esfuerzo, porque, y eso. No es cualquiera. Sí, con la participación. Como dicen, no es cualquiera que hace eso, ¿verdad? Con la participación de todos en su momento. A muchos les tocó una etapa muy dura, los mayores, pero después los que fuimos, ya se fueron casando, pues a los que seguíamos nos tocaba ya la responsabilidad. Y es que vos sabes que yo tengo por una de tus hermanas un aprecio especial. Ajá. Por Argentina. Argentina. La niña argentina fue mi maestra. Uh-huh. Ah, sí. Y yo le guardo un cariño porque siempre ha sido especial, pero conmigo siempre ha sido muy especial. Es decir, Argentina, una persona muy, muy, muy cariñosa, y quien yo
La aprecio muchísimo. Ah, muchas gracias, Manuel. Y siempre voy a tener un 10 de aprecio porque Argentina es la menor. Ella me enseñó a leer y escribir. Ella fue mi maestra, creo que en tercer grado, por ahí. Sí. Me empezó a enseñar los primeros garabatos. Ah, así que bueno. A lo mejor encontramos algún trazo de ella en tu letra. Sí, pues. A veces uno imita un poco, le quedan ciertos trazos de la maestra que le enseñó. Posiblemente, sí. Pero bueno, para que veas, es decir, eso. Sí. También es importante en la vida de nosotros. Sí. Y bueno, y en la vida vamos a hablar un poco también, Oscar, sobre tu mamá como comunal, como líder comunal, porque era una líder comunal también. Sí, no era una líder solamente de familia, sino comunal. Pero vamos a regresar, vamos a los anuncios por las fiestas patronales de Belén, que se inician ya este viernes. Ay, así bueno. Es que estamos... acompañando aquí al padre también en esta labor y a los organizadores. Excelente, ¿no? Ya regresamos. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Gracias por estar en nuestra sintonía, en el programa Realidades. A los cibernautas, muy agradecidos por estar sintonizándonos, y para todos aquellos que nos van a sintonizar luego, cuando nos bajan del muro de belendigital.net, ahí vamos a estar pendiente de unos días para que nos puedan bajar. Ya mañana está la grabación. Mañana ya sí. La vamos a tener temprano en la mañana. Seguimos conversando con el profesor Oscar Arrieta Villalobos y hablando de realmente una persona que fue importante para una generación como la nuestra, representa un ejemplo, representa una disciplina, una forma de ver la vida también, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso hemos querido venir esta tarde a conversar, Oscar, sobre tu familia y en especial sobre tu mamá, que nosotros, yo siendo un niño y ya doña chica, era una persona de bastante edad. Recuerdo muchas veces anduvo con las primeras damas de la República. Recuerdo que con la esposa de Danilo Duber, que era una líder, doña Marjorie Duber, que era una líder comunal. Exacto, en el ambiente cooperativo. Sí. Recuerdo que doña chica era su fiel compañera. Sí, para visitar ahí agricultores. Para organizar los precisamente los agricultores en forma de cooperativas, los cebolleros, y quién más como la autoridad para hablar de agricultura y hablar de organización, sí, que doña chica, perfecto. ¿Verdad? Pues, mira, Manuel, mamá, como era común en esa época, no tuvo oportunidad de prepararse, apenas la escuela, y el papá de ella no la dejó continuar porque le ofreció un maestro que fuera a la escuela normal en esa época, que apenas empezaba. Pero fue una mujer, por bondad de Dios, sumamente inteligente. Y pese a que no tenía preparación académica así avanzada, ella fue muy, muy capaz y supo aprovechar ese carisma que Dios le dio de su capacidad, pues para sacar adelante la familia y también servir a su comunidad en forma humilde, sencilla, pero que todo trabajo es valioso cuando está encaminado a promover el bien de las personas.
y ella pues entonces era secretaria de alguna cosa ahí, y entonces siempre íbamos a dejar a las reuniones que con doña Sol y con otras señoras que ya al centro comunal, ¿cómo se llama el lugar este? De Cáritas también, como comentaba antes. Y así, pues, su vida fue, yo creo que sumamente valiosa, porque sirvió no solamente a su familia, sino también a su comunidad. Y como se dice especialmente, que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Eso es muy importante, porque ¿cómo las personas pueden aportar de todo? Es decir, aquí es un caso donde podemos ver que doña Chica tenía muchos pretextos para no colaborar. Sí, y decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo para estar en Cáritas, no tengo tiempo para ayudar a la iglesia, no tengo tiempo para ayudar a las organizaciones. Sin embargo, ella tenía un proyecto de vida, sí. Y parte de su proyecto de vida era involucrarse en las actividades comunales. En efecto, y yo quiero destacar, porque soy una persona de fe, que la fe acendrada que ella tuvo en el Señor fue su mayor fortaleza. Una mujer que siempre confió en Dios, de que todas las cosas le iban a salir bien, respetando la forma de pensar de cada cual, pero yo estoy plenamente convencido que la fortaleza nos viene de Dios y que si uno confía en Él, cualquier reto bueno se alcanza. Todo es luchar y poner en la fe. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Oscar, se nos hace pequeño este programa, hemos tenido invitados, tratamos de traer invitados de buen peso para que este programa lo puedan disfrutar todos nuestros astronautas y puedan también de conocer un poco de la historia y de cosas que muchas veces no se dicen, ¿verdad? Cosas que es muy difícil, porque la gente no las pregunta porque no las conocen. Bueno, tratamos en este programa de llegarle a ustedes con estas historias. Profesor, si usted quiere decir un último mensaje para cerrar el programa, con gusto. Agradecerte, señor, profundamente la invitación a este programa, y sobre todo pues ese gesto de destacar el papel de mi madre, pero que, como insisto, es también el papel de tantas mujeres heroicas de nuestro cantón. Y agradecerle también a don Fernando su gentileza en servirnos de canal para que esos ejemplos pues lleguen a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, para lograr que ellos vean en el mundo de hoy pues que aprovechen todo lo que el mundo de hoy da, que es valioso, y desechen pues lo que va en contra de sus propios intereses y de su propia superación. Y sobre todo destacar que los valores no son del pasado, sino que los valores son permanentes, y que nosotros como belemitas, siempre que tengamos en cuenta esos valores que nos legaron nuestros antepasados, iremos por un camino de progreso. Muchas gracias al profesor Oscar Arrieta Villalobos. Muchas gracias a ustedes, cibernautas, por habernos acompañado esta tarde en nuestro programa Realidades. Los invito a que estén el próximo lunes de 6 a 7 en vivo, y que después puedan accesarnos por belendigital.net. Que sean felices. Gracias.